¡Uy, el palo! ¿Cuánto está? 25. Gracias. 25, uy, el palo. Con tu pachamama. El Inti Raymi es la fiesta del sol, una fiesta sagrada instituida hace más de 6 siglos por el Inca Pachacútec. Se iniciaba con el solsticio de invierno y se prolongaba por 9 días en honor al Inti, el dios sol que ellos veneraban. Cada 24 de junio se revive esta tradición en la ciudad del Cusco y atrae a miles de turistas que se quedan maravillados con esta ceremonia. Hemos podido entrar, estamos acá esperando que la ceremonia del Inti Raymi empiece. La verdad que si quieren verlo bien, les recomiendo comprarse un pasaje. Puede tener una mejor impresión de todo lo que va a pasar acá. En la fiesta del sol, en el Inti Raymi, el sol está buenazo, hermoso. Estamos muy entusiasmadas. Por acá está el escenario. Con el Inti Raymi se daba inicio a un nuevo año, donde los oráculos indicaban si el nuevo año sería próspero. Para ello se realizaban ayunos, ofrendas y sacrificios en honor al astro rey. Las festividades inician en el Coricancha, luego se trasladan a la plaza de armas principal y finalmente terminan aquí en Sacsayhuamán, con la ceremonia central donde el pueblo espera que el Inca suba a su trono y se dé inicio a la ceremonia del sacrificio. Esta fiesta reunía a los representantes de los 4 suyos, que traían ofrendas para el sol y el Inca, así como danzas y canciones de sus pueblos. También acudía el ejército imperial, que eran soldados que llegaban de todas las regiones. Inti Raymi era estricta. 3 días antes solo podían comer maíz blanco y tomar agua. En todo este tiempo no encendían fuego en toda la ciudad y se abstenían de tener relaciones sexuales. La primera en realizar su entrada triunfal es la Coya, que fue la mujer más importante del imperio. Ella es la única esposa legítima del Inca y su complemento, ya que en su ausencia ella dirigía el gobierno de la capital del Tahuantinsuyo. El virrey Toledo prohíbe la celebración del Inti Raymi por considerarla una ceremonia pagana contraria a la fe católica, pero se siguió celebrando de manera clandestina como protesta.
y ofrendas, hace su aparición el esperado Inca. De verdad, es impresionante este momento. El artista cusqueño Faustino Espinosa compuso una reconstrucción histórica en quechua y desde esa fecha se celebra nuevamente cada año esta representación. En esta parte de la ceremonia se realiza el rito de la chicha. La chicha de jora era para ellos una bebida sagrada a base de maíz fermentado. Luego inicia el rito del fuego sagrado, donde imploran al sol que mande su calor y enciende el nuevo fuego sagrado. Finalmente, hacen el sacrificio de la llama, donde ven los augurios para el nuevo año. La ceremonia termina con mucha alegría, pues el dios sol les augura bienestar, larga vida, poderío, integridad, progreso y unidad. Me voy más que feliz de vivir esta mágica experiencia que en verdad te traslada en el tiempo. Si aún no estás suscrito a mi canal, porfa dale clic al botoncito rojo que dice suscribirse y ya nos encontramos en una próxima aventura. Go, go, go ahead, better keep believing.